Estamos de acuerdo en que debe de haber una mejor capacitación y un mayor instrucción y un mayor nivel académico entre toda la clase trabajadora, por supuesto, y que hay que apostar a las universidades, pero es muy diferente. Eso es aplicable cuando queremos traspasar o transformar los trabajadores operarios a que sean trabajadores ejecutivos, ¿no? En donde sí requieren una mayor instrucción, una mayor capacitación, etcétera. Pero los trabajadores operarios son los que menos ganan. No hay razón ni justificación para que estén teniendo los niveles salariales que ahorita se tienen. No podemos, como Estado, generar que nuestro atractivo sea que tenemos mano de obra barata. No, no, eso no, no creo que sea un atractivo, por el contrario, creo que sea eso, es una es algo negativo, ¿no? Y déjame decirle otra cosa, no, ni un peso de las utilidades de ninguna empresa vale la pena si es a costa de empobrecer a nuestros colaboradores, ni uno solo.